Hola, buenos días. Yo soy Carlos Álvarez y os voy a hacer mi reseña sobre el libro Los Futbolísimos 8. Es un libro en el que varios niños del colegio Soto Alto, que está en Sevilla la Chica, en un pueblo a las afueras de Madrid, tienen un pacto secreto que se llama Los Futbolísimos, en el que hay 9 miembros que son los 9 jugadores del equipo. Ellos también resuelven misterios, aunque no deberían porque son niños pequeños. El protagonista se llama Francisco García Casas, pero le llaman Paquete. Es el delantero centro del equipo Soto Alto y le gusta mucho estar con sus amigos. Bueno, en este libro lo que pasa es que viene un circo que al pueblo que se llama el Circo del Fuego, que vienen a hacer espectáculos con fuego. Y en ese tiempo hay varios incendios en la ciudad y todo el mundo piensa que esos incendios los provocó el Circo del Fuego y entonces todo el mundo se enfada con ellos. Pero sobre todo el padre de Tony, que es el mejor jugador del equipo y un chulito. También después se descubre que no fueron ellos los que quemaron todos los edificios, que fueron el ayuntamiento, una casa abandonada y la fábrica de patatas del padre de Tony. Después descubren que el que quemó todo eso fue Antonio Pernía, el padre de Tony, para conseguir el seguro de la fábrica. Él decía que la fábrica iba muy bien, que hasta vendían en Japón, pero iba muy mal. Entonces quería quemarla para ganar el seguro. ¿Alguna despedida o algo?